usando este aceite. Y estos. También es natural eso. Sí. Y dura bastante. Tiene, mi esposa tiene una que. Sí, pues no sé. Parece que tiene como más de un año que se la llevé y todavía se conserva igual. Sí. Y es natural. Le echan como un polvito al agua para que. Sí. Dure. Un químico. ¿8? Ahí le va la servilleta. Este cliente compró toda para su novia. Se las va a llevar todas, que le va a pedir matrimonio a su novia.
Ahora están más bonitas las flores. Ahora están más bonitas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Para que compre más. Pero hay tanto, ¿eh? Están ahí. ¿No tiene una bolsita para llevar? Sí. Por favor. ¿Cuál les voy a agarrar? La que usted quiera. Palabra de indios. Gracias. Así te quería agarrar, Esperancito. Apúrate, Esperancito. Yo cobro. Y seguimos, amigas. Se nos terminó el melón y el pepino. Para la otra vamos a traer más. ¿Se da, nenis? Y la piña.
Y la piña también, ¿verdad? Ya no tenemos piña. Pero bueno, aquí seguimos. Ya está bien caliente, pero aquí estamos. Miren, lo bueno que está venteando. Ahí está la Nenis. Y pues aquí, miren, los carros pasan. Estamos en un 4-star. Pasan, pero bueno, ahorita tenemos cuánto, como apenas media hora que nos sentamos, ¿eh? Estuvo bien ocupado, amigas. Como media hora, unos 40 minutos que nos sentamos, de 30 a 40 minutos que nos sentamos ahorita, porque todos los cocos se nos terminamos, abramos 3 y 3, hago 12 vasos y luego otros 11, luego otros 10 y pues bueno. Apenas ahorita me voy a sentar tantito, ya nomás un coco, está abriendo Neni porque ya no tenemos más. Hoy se vendió una caja, hoy es sábado. Y pues bueno, seguimos. Tal vez les comparta este video hoy mismo. Bye bye. 3 de estos. ¿3? Echándole ganas. ¿De aquí de Hanford? Sí, déjale, doy un tenedor. Es el segundo día y ayer también hizo mucho, ¿no? ¿Esta semana hizo más calor? Sí, ay, pero ayer empezó. ¿Ayer? ¿Con cuánto pasa la...? ¿8? Pero... ¿Cuál le doy? Hay de mango, surtido, jícama, pepino, melón. Chamoy, no, o puro chile de polvo. Poquito, ¿no? ¿Poquito chile? Sí. ¿Chamoy no? También, pero poquito. Ok, poquito de todo. Sí. Hay agua, soda. Tenemos cocos. ¿Tenía una fruta en coca? Ah, nomás Pepsi. ¿Cuánto va a ser? $9. ¿Con la soda, va? Sí. Gracias. Gracias. Oh, $1 de propina. Gracias, que le vaya bien. Que piensen que no estás estudiando. Ah, le metiste el internet del teléfono a la computadora. ¿Cuántas clases te faltan? Dos. Tengo 7 en total y ya hice 5 si no me faltan. Ah, ¿qué tal? ¿Y con cuánto dinero en la bolsa? Muchas propinas. Ya sé que vas casi para los 500. ¿Todavía no? Creo que con el dinero que le dieron, yo creo que ya tengo los 500. ¡Ay, Neni! Échale ganas, pues. Mi nombre es Nineli. Mi nombre es Chuy. Y nos dieron
un señor vino y nos dio $5 a cada uno y dijo que Dios nos bendiga. Y que él se acordaba cuando él trabajaba, cuando era niño, y que su mamá le pegaba. Y vino otra señora y nos compró fresas y mangos y nos dio un billete de 100 y dijo que fuimos en el campo. ¡Ay! ¿$100? No, como $50. Más de 50, ¿da? ¿No? De propina. Porque la caja de fresa no cuesta 50. Explíqueles cómo les dijo el señor el primero, que les dio 5 y $5 de propina. Dijo que Dios nos bendiga. Ajá. Pero las palabras bonitas que te dio. Que siempre acordemos a nuestra mamá. Ay, qué bonitas palabras. Y que no dejas la escuela porque cuando... Si estás en la escuela y terminas, puedes tener como una grande casa. Muchas cosas van a venir. Así es. Puedes hacer. Así es, que no dejen la escuela. Yeah. Pero ustedes siguen estudiando, ¿verdad? Ya, computadora. Traen la computadora y la libreta, ahí está en la ven, amigas. Y pues, a ver, dile, cuéntales cuánto ganas de propina viernes, sábado y domingo. Ok, bueno, pues vamos a vender un poquito. Ya fue un día bien, hoy es sábado, fue un día, empezamos con un día bueno, con estas personas que fueron las primeras personas y fueron las primeras bendiciones. Yo no lo digo por el dinero, sino por sus palabras también, y bueno, que nos bendicieron, y muy, muy bien nos sentimos, y los niños también se sintieron bien, y le dijeron gracias. A vender. A vender. Okay. Muchas gracias. Gracias. Uh-huh. Tiene un buen gracias. Día. ¿Algo más? Ahí hay sodas. Agua. ¿Es todo? ¿Está para eso? ¿Qué pasa? ¿8? Son latinas.
puesto que mira, quiere comprar. Se bajó, es de la raza blanca. Y se paraba muchas personas, pero ella se paró a platicar. Y yo, sí, no, yo no sé inglés, pero ella decía que Nemi sí le entendió, porque Nemi sí fue la que me tradució. Y dice, oh, mami, dice que cada puesto que mira, porque aquí donde yo vivo, Selma, California, Vaitelia, hay muchos puestos de fresa, ¿verdad? Porque ahorita es la temporada de la fresa aquí en California. Y la señora me daba no sé qué, que ella me estaba platicando, pues, que había puestos de fruta y que cada de estos se paraba. Y pues bueno, tengo ya, ¿qué serán? ¿5 semanas con esta? Sí. 5. Ya tenemos 5 semanas con esta de que estamos vendiendo. Pero no les había compartido. No les había compartido. Apenas van 5 fines de semana. Pero no les había compartido la venta. Pero ya les compartí una vez y esta va a ser la segunda vez que yo les comparto. Porque no me gusta quedarme en la casa.